Compañeras y compañeros, ciertamente estamos en vivo. Estamos delante de las sillas CIES. La palabra CIES tiene que ser, esta vez sí, un topónimo que signifique a unidad y a permanencia de todas las corrientes antifascistas y antiimperialistas y anticapitalistas que circulan por nuestro país. Yo quiero recordaros un punto de historia. Aquellas elecciones de 1936, aquella candidatura do Frente Popular, aquella candidatura de la provincia de Pontevedra do Frente Popular que iba encabezada por Castelao, aquella candidatura en la que se incluía Romero Casinero, do Partido Comunista, aquella en la que se incluían varios miembros del PSOE, que no voy ni siquiera a citar porque son varios, son muchos, y no están todos en mi cabeza, que terminaron fusilados en el no cementerio de Vigo. O resultado de aquellas elecciones fue que o candidato de Galicia que levou más votos fue Castelao, e o único comunista que salió elegido en Galicia fue Romero Casinero. Cos votos de Vigo, fundamentalmente, cos votos dos obreiros, dos trabajadores, dos intelectuales e das persoas célebres do mundo. Non estaban todos cando se uniron os nacionalistas, e os comunistas, e os socialistas, e os de izquierda republicana. Estaban centrados no punto da historia que les correspondía. No leste, a Internacional Comunista, Dimitrov, declaraba que o había Frente Popular en Europa o habría fascismo. A única forma de enfrentarse ao fascismo, a única forma de enfrentarse a burguesía, cando esta se fai horrorosamente agresiva, cando esta se fai cruel, cando esta se fai depredadora, é dicir, cando non ten que na conteña como hoxe, é o Frente Popular o é a morte. Quero recordarvos que en 1935 e 34 esta doutrina tamén se predicaba en Alemania. Fundamentalmente iba dirigida aos dos grandes partidos sobre o socialista e comunista para que se unieran frente á ascensión do nazismo. Non quiso o Partido Comunista. E houve goberno de Hitler. En estas estamos. A historia nunca se repite, pero a historia sempre dá consensos. Diredes que hoxe non hai fascismo a vista. E eu preguntaríamos que é o que se instaurou en Ucrania mediante de todos os vosos homens. Quero dicirvos que as políticas amables da burguesía, as políticas socialdemocráticas, keynesianas, as políticas de bienestar, estas xa non teñen lugar, xa non fan falta, unha vez que cae a Unión Soviética, sobre todo. Agora, os predadores son lobos que van directamente cara aos carneiros, e nós non vamos ser carneiros, non lle imos permitir. E en Galicia, os independentistas galegos, os nacionalistas galegos, estamos en Ague. E estamos en Ague polas mesmas razóns que Castelao estivo no Frente Popular en 1936. Pola mesma razón que pola toda a provincia de Pontevedra, Alexandre Góbrea se paseou do brazo cabellista, se paseou toda a campaña electoral do brazo de Álvarez, e terminaron mortos os dous, un dunha forma e outro de outra forma. Hai moita sangue detrás de nós. Hai moito morto, hai moito fuxido, hai moito torturado, hai moito preso diante de nós para que nós non sexamos capaces de unirnos frente ao inimigo común. Decía Castelao, nós decimos, está sempre en Galicia, non no metro, nós decimos tal e tal, nós decimos que isto é necesario, e di Castelao, e quen somos nós?
respóndese a sí mesmo. Todos os galegos antifeixistas. Pois aquí estamos os galegos antifeixistas. Vos, nós, todos. Direimos, amigos e amigas, que caeu o Imperio Romano, que caeu o Imperio Bizantino, porque non vai a caer o actual Imperio da Burguesía. É posible. Desgraciadamente tamén caeu a Unión Soviética. Pero é posible que caia o Imperio da Burguesía. É posible que levantemos de novo e de outras formas tal vez inimaginables por nós neste momento, porque non hai ningún marxista no mundo, dando por más que teña capacidade de predecir o futuro, é posible que, baixo novas formas, construyamos novas formas de liberdade, novas forzas que só, novas formas que só poden ter un nome, e vou te dar, o comunismo, non hai outro. Un mundo comunista no que todos os povos e todas as nacións, empezando pola nosa, teñan dereito a exercer a súa autodeterminación, teñan dereito a ser libres, teñan dereito a ser independentes. Cando Stalin escribiu os seus opúsculos, libros, discursos innumerables que enchen 400 páxinas da súa edición en italiano que é que conozco, sobre a nacionalidade, as nacionalidades e os dereitos da administración, estaba marcando no seu camino. Por iso, Castelao, cando quere definir a Galicia como nación, adopta o método de pensamento e a definición marxista de Stalin. Unha vez máis, de ganchete, os nacionalistas e galegos, progresistas, de esquerda e os comunistas, sempre. Eu quero dicirvos agora que chegou un tempo no que, moi concretamente, en unha circunstancia concreta, imos colocar a unhas persoas de todo o Estado español, camaradas, homens e mulleres, imos colocar en Europa. É unha mentira. Europa chega a dar stop a un sitio de Europa que chaman Unión Europea. A Unión Europea, amigos e amigas, a Unión Europea é unha construcción imperialista dos Estados Unidos que na posguerra mundial tiña como fin reunificar as burguesías de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Italia e do Benelux, reconciliadas, porque estiveran en guerra. A maior parte de éxito era o fascismo. Había que construir un novo sistema burgués. E ese sistema burgués, para ser ben levado, tenía que ter a forma, primeiro, de comunidade europea do carbón e do aceiro, segundo, de unión, mercado común, unión europea, e aquí estamos. Ese constructo está en absoluta decadencia. Máis unido que nunca, carato, como estamos vendo na crisis de Ucrania. Estáse caendo os cachos, estáse desfacendo. E agora, por tanto, de que os traballadores e as traballadoras e os povos de Europa se unan dentro desa Unión Europea para asistir moi ben á morte. É encomendarle algo, se é preciso. É acabar con ele. Temos unha nova orden europea e unha nova orden mundial que só pode ser comunista, como vos dixen. E, dando pasillos nesa dirección, nós aquí imos votar por Líneas. Imos votar por Líneas por algo moi concreto e por algo moi xa. Por lo concreto, porque ela é unha muller que sabe manexar un tractor ou un chintín e, si, posiblemente, sepa bastantes máis cousas no campo.
o que no sabemos algunos de los que estamos aquí. Porque desde este país, cuando era neno, que miraba alrededor, de cara a San Pedro de Sarna y de cara a Chacantel de Comisaya, había terras cultivadas. Esas terras siguen estando ahí, pero ya no existen los cultivos. La agricultura retiróse de este país. Entre otras cosas, por esa Unión Europea que nos maltrata, que nos esgana, que protege otras agriculturas en otros países que no somos. Galicia necesita una reconstrucción agraria, una repoblación rural, necesita una refundación también local. Por lo tanto, es nuestra ideal representante en este momento. Pero Galicia también, si miramos desde esta fiesta, no nos puede engañar. Es un país de navegantes, es un país de marineros, es un país de pescadores, que también fueron castigados por la Unión Europea. Eso sabe muy bien Libia. Y va a defender también los intereses de los nuestros marineros, de los nuestros trabajadores del mar, como decía Víctor. Y por supuesto, Libia siempre trató. Cuando fala en público siempre vi clases populares, esa palabra que casi se perde, esa expresión, una palabra, son duras clases populares. Es decir, todas las clases que están ofendidas, sometidas a las injurias del capitalismo e injurias del imperialismo. Los proletarios. Los metalúrgicos. También vemos desde aquí. Ahí están las grúas. Estuvieron paradas, ahora parece que se mueven un poco. Ahí están las gradas. Ahí está Yolanda, que vende Ferrol, para decirnos que o eixo vivo Ferrol constituido sobre la sangre de los muertos inocentes en 1972, eixo vivo Ferrol existe y hoy o su núcleo de acero está aquí presente. Esta coalición. Está ahí Oveiras. Oveiras, como a mí, él no iba a decir desde pantalón corto, pero pienso que sí, desde pantalón corto, es nacionalista galego. Tuvo la fortuna de vivir en un medio adecuado, en un medio republicano, en un medio galeguista, pero también tuvo la virtud de esa personal, solo se debe a él en una educación, de ser leal a esa tradición. Si nos le preguntáramos a ellas, cuando yo falar por primera vez de Alexandre Bóveda y los asesinatos del 36, probablemente contestase que no se lembra. Nada más está en la infancia. Bellas, además de representar a intelectualidad leal, como representó Castelao, no sé un tiempo, hay muchas cosas que unen las dos figuras, a de Bellas y a de Castelao, representa a inteligencia o talento, y representa a capacidad de análisis de nuestra realidad social e histórica. O atraso económico de Galicia, de muchas de las otras obras que nos son ahora para citar, dieron los azos y ayudaron a caminar. Primero, contra el franquismo, porque queridos amigos, vos, eu y todos los que estamos aquí presentes, procedemos de la lucha antifranquista. Somos antifranquistas. Sobre todo. Ven de esta tradición. Por lo tanto, esta nuestra unidad no es una unidad feita presa, una unidad feita con tres puntos a. Os quiero todo, ¿no? Una unidad, iba a decir que natural, pero no es natural. Una construcción de inteligencia, de corazón y de una visión de futuro que o bien se asume o bien seguimos enfonzándonos rotados en el suelo.
paterno, vende o ferrol, irmão. Teño unha grande responsabilidade, horrible, e é que falar entre Méndez Ferrín e Xosé Manuel Beiras dá terror. É unha tensa tremenda, francamente. Antes de decir nada, gostaria... saudar expresamente a compañera Maite Isla e os compañeros da Plataforma da Sanidade Pública que están hoxe con nós, uns defendendo o povo saharaui e outros nada máis e nada menos que defendendo un dereito básico e fundamental para nós como é a saúde. Por tanto, vaya por eles tamén son...